Muy buenas noches. Es un gusto enorme saludarles en este día martes. Un martes para nosotros muy particular porque iniciaremos un ejercicio de diálogos sinodales. A partir de esta transmisión, empezaremos a hacer este ejercicio tan interesante de escucha con agentes y personas del mundo de la educación y la cultura, agentes nuestros de iglesia y personas de educación y cultura. Como ustedes quizá tengan conocimiento, este próximo domingo 10 de octubre, el Papa Francisco iniciará la 16ª Asamblea General de Obispos, que lleva por título Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Así es el título. Iniciará, por supuesto, con una celebración eucarística en la Basílica de San Pedro y posteriormente una sesión de apertura. Le invito a que la siga atentamente. El Santo Padre Francisco ha propuesto que este diálogo sinodal no solo se lleve a cabo en el aula sinodal, que está ahí, en el mismo complejo Pablo VI, sino que quiere que se replique en todas las iglesias locales, en todas las diócesis, en todas las conferencias episcopales y, por supuesto, en cada parroquia, en cada grupo apostólico, en cada movimiento, en cada comisión de pastoral, en cada dimensión. Con ese motivo, precisamente las distintas conferencias episcopales y diócesis están convocadas a hacer un ejercicio de discernimiento con fe y esperanza, que son las dos características de este diálogo sinodal, sobre su caminar en este momento de la historia. El diálogo sinodal quiere provocar una espiritualidad de la escucha, en donde los obispos escuchen a sus fieles, los fieles a los obispos, los sacerdotes a ambos, a obispos y fieles, y también estos sean escuchados por el pueblo de Dios y los pastores de la iglesia. Implica principalmente, además, y principalmente, que todos estemos abiertos, receptivos a la voz del Espíritu. Antes de iniciar con nuestro primer diálogo sinodal, escuchemos al señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de educación y cultura de la SEM para recibir un mensaje. Adelante, excelencia, le escuchamos con mucha atención. Señor Enrique, si podemos activar su micrófono, le pedimos a nuestro productor. Listo. Gracias, Muy, señor. muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche que para nosotros es muy importante porque se inicia este camino. Gracias a quienes han aceptado participar, a compartir la maestra Petra, la maestra Itzel, el maestro Samuel, el padre Ignacio y el padre Guillermo. Animarse a participar en este primer encuentro de diálogo sinodal organizado por la Dimensión de Educación y Cultura de la SEM. Me alegra que durante las dos transmisiones anteriores de Diálogos por la Esperanza hemos tenido a competentes expertos, quizás algunos de ustedes lo pudieron escuchar, quienes han reflexionado sobre qué es sinodalidad
y con claridad y sensibilidad. Les agradecemos su esfuerzo al padre Mario Ángel Flores, al padre Julián López, tenemos algún problema en la señal. Recuperaremos en unos momentos. Esperamos a la hermana Señor. Mariana Ibal. La sinodalidad es un don y una tarea. Nos recuerda el documento preparatorio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. La sinodalidad nos llama a hacer comunión, conversión, en el ejercicio aterrizado de vivir implantando la comunión en la conversión. Esto es muy importante. La sinodalidad es una solidaridad activa, es corresponsabilidad evangélica, pide congruencia con el fondo de lo que predicamos. No es una teoría, no es un deseo o voluntarismo. Es una vida dedicada al servicio, a la entrega, a la construcción de la comunión. Es implantar fatigosamente la fraternidad en la exigencia de la vivencia de los valores evangélicos. Ya lo dice el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, la fe no es una doctrina, nada más. No es un acto de piedad exterior o un conjunto de normas morales, nada más, sino que es la integralidad de un acontecimiento que abraza todo nuestro ser y su intención. Es un encuentro permanente y definitorio en Cristo que ordena nuestras prioridades, nuestras formas de pensar, de sentir, de recordar, de imaginar. Recientemente he tenido experiencias, he encontrado distintos agentes de pastoral que me exigen, en nombre de esta sinodalidad, que el padre de la parroquia les obedezca en todo a ellos, que hagan ellos, que él haga lo que ellos dicen y que yo mismo responda según sus inquietudes. Eso no es sinodalidad, eso es volvimos a perder la señal un poco del señor Enrique Díaz, pero en unos momentos lo tendremos de nueva cuenta, esperemos. Señor Enrique, tenemos algunos problemas con su señal. Yo creo que es muy importante lo que estaba señalando usted. Lo recupero, porque precisamente la sinodalidad no implica que nada más me escuchen, sino que implica que nosotros escuchemos a los demás. Vamos a esperar un poco a ver si regresa el señor Enrique. Yo quisiera ofrecer que en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales, pongamos las palabras del señor Enrique Díaz Díaz en unos momentos, porque es muy, muy importante lo que nos estaba diciendo. La sinodalidad es una corresponsabilidad activa, esta dinámica de la escucha, pero sobre todo de la experiencia de la comunión. No son solamente ideas, no son buenos deseos, no son grandes proyectos, sino es el ejercicio, lo dijo, si no mal recuerdo, de la fatigosa fraternidad, que nos llama a entendernos, a comprendernos, a acompañarnos. Vamos a procurar tener al señor Enrique de nueva cuenta, pero por lo pronto quisiera dar paso a la lectura. Señor Enrique, ¿lo tenemos ahí? Ajá, parece que sí. Muy bien, señor. Me he cambiado el teléfono, a veces mejor.
Perfecto. Señor, si pudiera iniciar desde Benedicto XVI. Desde Benedicto XVI. Así es, sí, esta Bueno, cuestión del acontecimiento integral. sí, les decía yo que el Papa Benedicto XVI dice en su encíclica Deus Caritas Est, que la fe no es solamente una doctrina, no es solamente un acto de piedad exterior o un conjunto de normas morales solamente, sino que es la integralidad de un acontecimiento que abraza todo nuestro ser y su intención. Es un encuentro permanente, definitorio en Cristo, que ordena nuestras prioridades, nuestras formas de pensar, de sentir, de recordar, de imaginar. Y les iniciaba platicando que hemos tenido experiencias con algunos agentes que se sienten como dueños de la parroquia y cuando llega el sacerdote dicen, usted tiene que hacer lo que nosotros le digamos y el obispo también tiene que hacer lo que nosotros le digamos. Y que eso no se llama sinodalidad, eso es autorreferencia, es conciencia aislada, es muestra precisamente que tenemos necesidad de una correcta espiritualidad. Sinodalidad es la espiritualidad de la escucha, exige capacidad de apertura, de ver mucho más allá de lo que uno piensa, siente, valora, para hacer apertura, comprender, discernir la realidad de los demás y construir así el reino de Dios. Estaremos convocando a distintos actores en estos diálogos sinodales, a obispos, a otros responsables de diócesis, a consagrados, a investigadores, académicos, padres de familia, con el fin de poder hacer nuestra aportación como dimensión de pastoral educativa y de cultura del Episcopado mexicano. Gracias pues por seguirnos. Disculpen las fallas técnicas que ahora están tan de moda. Gracias, señor Enrique. Agradecemos su tenacidad, porque bueno, ya lo pusimos a sudar ahí, pasar de la computadora al teléfono celular y acomodar al mismo tiempo que seguir hablando. Agradecemos, agradecemos su esfuerzo y agradecemos sus palabras, que son muy, muy claras en el sentido de decir, la sinodalidad no se reduce a una cuestión de un método pastoral. Es antes que nada una espiritualidad que nos hace discernir los signos de los tiempos para ver qué quiere Dios de nuestro servicio al mundo, en comunión, que esa es la palabra también clave. Quisiera ir presentando a nuestros invitados. Gracias, señor Enrique, de nueva cuenta. Lo haré de manera pues muy rápida por razones de tiempo, pero es importante que ustedes los conozcan. En primer lugar, quisiera presentar al padre Ignacio. El padre Ignacio nos acompaña desde Mexicali, la frontera norte, esa zona tan particular, esa ciudad fronteriza con Calexico, California, muy activa. Ahí ahora pues tienen desafíos grandes, la presencia de muchos haitianos, antes tuvieron la presencia de muchos chinos. El padre Ignacio es licenciado en filosofía, es licenciado en teología bíblica por la Universidad de Navarra, tiene un máster en literatura y arqueología bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Cursó la especialización en dirección de centros educativos por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación en la Ciudad de México. Actualmente, el padre Ignacio Parra es director general del Instituto Valle de Mexicali, en Mexicali, desde agosto de 2011, un colegio diocesano muy particular. Es presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Baja California, sección Valle, desde enero de 2017. Es asesor de la Comisión Diocesana de Pastoral Educativa de la Diócesis de Mexicali y es miembro fundador del Comité de Protección Infantil de la Comisión Diocesana de Pastoral Educativa, así como asesor de la Comisión Diocesana de Protección de Menores.
Muchas gracias, Padre Ignacio, por acompañarnos. Bienvenido desde Mexicali. Un gran saludo para todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Gracias por la invitación. Un gusto, Padre. Presentamos también al presbítero doctor Guillermo Arturo Ramírez. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Maestro en Educación y en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Cristóbal Colón y maestro también en Innovación Pastoral por la UPAEP en Puebla. Es doctor en Educación por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Además, es encargado de las dimensiones de Educación y Cultura de la Diócesis de Veracruz y al mismo tiempo es secretario de la provincia de Xalapa de las mismas dimensiones de Educación y Cultura. Es maestro de tiempo completo del Seminario Diocesano de Veracruz, director del Instituto para Laicos Francisco Javier Clavijero AC, así como responsable de las escuelas de perdón y reconciliación en la diócesis de Veracruz. Padre Guillermo, es un gusto tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Gracias, les saludo a todos. Qué gusto poder participar con ustedes. Saludo, monseñor. Saludo a todos los que nos están siguiendo, todos los amigos. Gracias, hasta el puerto, Padre Guillermo. Solo Veracruz es bello. La maestra Petra Méndez es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 213 de Tehuacán, Puebla. Es también maestra en Educación Primaria por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido docente de Educación Primaria por más de 20 años y directora de Primaria Multigrado por 3 años. Ha colaborado como apoyo técnico pedagógico de la jefatura del sector 10 de primarias federales. Actualmente es supervisora de zona escolar con 14 escuelas oficiales y 5 particulares a su cargo. Ha participado en el grupo de la dinámica matrimonial y ha sido responsable, junto con su esposo Roberto, de la dinámica juvenil en la parroquia del Señor del Perdón. Formó parte del equipo de pastoral profética de la diócesis de Tehuacán. Es responsable, junto con su esposo, de la pastoral educativa de la misma diócesis. Maestra Petra, es un gusto tenerla, una persona tan experimentada en la educación, particularmente de la educación pública, y una agente de pastoral activa dentro de sus diócesis. Bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias, saludos a todos y agradezco mucho su invitación. Buenas noches, maestra, bienvenida. Buenas El noches. maestro Samuel López es licenciado en pedagogía, es también licenciado en filosofía, licenciado en derecho y maestro en educación. Es responsable de pastoral educativa de la diócesis de Valle de Chalco. Es coordinador de orientación educativa en CONALEP. También es evaluador de universidades en la asociación ANUYES. Maestro Samuel, es un gusto tenerlo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro Samuel. Finalmente presentamos a la maestra Itzel Guadalupe Mares. Realizó estudios de pedagogía en la Universidad Salesiana de la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Es maestra en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense de la Ciudad de Roma, Italia. Hizo una tesis muy interesante sobre el derecho de la educación religiosa en México, perspectiva bajo la doctrina social de la Iglesia. Es docente de filosofía, cultura y religión en el mundo contemporáneo por la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad de la Arquidiócesis de México. Actualmente es responsable de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis de México. Le agradecemos mucho, maestra Itzel, ahora que está
en recorridos pastorales junto con sus pastores, el tiempo y la disposición de estar con nosotros. Bienvenida, maestra Itzel. Muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. En este primer bloque queremos platicar un poco de cómo ha sido el caminar pastoral de ustedes en su diócesis, en este servicio de la pastoral educativa y de cultura. Necesitamos hacer un discernimiento. ¿Qué les ha dicho el Espíritu? ¿Cómo han ido haciendo camino comunitario de servicio cada uno de ustedes? Si le parece bien, Padre Ignacio, empezamos con usted. Adelante, tiene más o menos 4 minutos. Mucho la invitación de Monseñor Enrique Díaz y de usted, Padre Eduardo, para compartir estas experiencias desde la pastoral educativa acá en Mexicali. Creo que todos los rubros o giros que tenían que ver con la vida laboral de la sociedad mexicana, el de la educación, ha sido uno de los de mayor incertidumbre ha vivido. Se ha dicho de los que vivimos acá en la frontera norte de México, pobres de ustedes, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Así nos catalogan. En concreto, ser vecinos de California, que como estado podía ser la novena economía del mundo, como bien has dicho, Padre Eduardo, al principio, pues nos ha significado históricamente diversas luces y sombras, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestra realidad. Muchas oportunidades para el comercio, para el desarrollo económico. Sin embargo, en tiempos de la pandemia, el hecho de que pues, los Estados Unidos hayan decidido cerrar los cruces de la frontera a los mexicanos de una manera unilateral, pues sí ha representado un cambio en el estilo de vida de las personas y también ha afectado, por supuesto, en el plano educativo. Por poner un ejemplo, mientras allá en el otro lado las vacunas estaban fluyendo rápidamente, pues aquí teníamos que esperarnos, ¿no? Y eso de alguna manera, pues a las escuelas del otro lado, pues sí les daba la ventaja del ensayo y error, ¿no?, antes de abrir presencial o semipresencialmente, ¿no? Mientras tanto, aquí pues estábamos muy lentos en todo ese proceso. Pero este tiempo de estar en las actividades escolares de manera virtual, creo que nos hizo ser más creativos y nos hizo sacar mucho provecho, ciertamente, de las tecnologías de la información. Como director de una escuela particular aquí en Mexicali, he vivido en primera mano experiencias que han modificado mi manera de trabajar, lo digo tranquilamente, ¿no? El común denominador ha sido pues un trabajo de mucho diálogo, concertación, para llegar a discernir las decisiones que se tienen que tomar a través de N cantidad de reuniones en esta búsqueda de respuestas adecuadas para siempre pues pidiendo la luz del Espíritu Santo e impulsados por el Evangelio, pues hemos descubierto que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y hay que saber escucharnos una y otra vez. Pero no me quiero adelantar mucho a todos esos desafíos que más adelante pues podemos platicar. De entrada, pues compartir esto, ¿no? Cómo la pandemia nos ha puesto en una actitud de diálogo muy interesante, tanto a nivel institucional como a nivel pastoral educativa. Muchas gracias, gracias Padre Ignacio. Yo señalaría que quizá es una de las diócesis que le ha dado mayor prioridad a la pastoral educativa. Es impresionante estar con el grupo de capellanes, ¿verdad? El obispo tiene como tarea, ¿verdad? Nadie puede estar sin estar acompañando a la escuela de su parroquia. Es muy interesante el trabajo que ha hecho el señor obispo Isidro. También, por supuesto, con estos diplomados, esta formación hacia los maestros, que ha sido una de las características más importantes del trabajo de la diócesis de Mexicali, la formación de maestros, la formación de docentes. Y, pues bueno, mi felicitación y también en comprender que hoy la pandemia ha sido todo un desafío y más precisamente para las escuelas que están en la frontera, que viven un paso, un tránsito tan grande, posibilidades de contagio. Hay que pensar las grandes maquiladoras que están
ahí en el norte, que esas no paran 24 horas por 24, es decir, la producción y pues todo el mundo de la globalización que se manifiesta ahí. Si les gracias, Padre Ignacio, si les parece bien, escuchemos a la maestra Petra Méndez, de esta diócesis tan particular de Tehuacán, y con esta experiencia tan significativa en vinculación con las escuelas públicas. Maestra Petra, la escuchamos. Muy buenas noches, agradezco mucho, pues, que ustedes me hayan invitado, y bueno, pues, empezaré diciéndoles que en la diócesis de Tehuacán somos como apenas pequeños, ¿no? No se ha hecho mucho en la pastoral educativa, sin embargo, en el tercer plan pastoral ya aparece en su política 2 promover la formación de agentes de pastoral para implementar los talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad. Entonces, pues bueno, yo les comento que hemos trabajado bastante este rubro de los talleres de educación para padres de familia y se ha trabajado, primero empezamos a trabajar con catequistas del decanato, después se trabajó con catequistas de la parroquia del Señor del Perdón a la que pertenecemos y luego, pues bueno, estuvimos trabajando con la escuela América La Salle, con mucho éxito también, y posteriormente, por toda esta situación de la pandemia, del modelo de educación a distancia, al principio los niños y los papás como que sí entraban a las clases, como que sí estaban ahí, pero llegó un momento en que los empezamos a perder. Y entonces directores de escuelas empezaron, ¿qué hacemos? Pues tenemos niños intermitentes, niños casi inexistentes y pues unos pocos sostenidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues empezamos muchas estrategias, pero una de las estrategias que su servidora les propuso fue que trabajáramos los talleres de educación para padres de familia, el servicio de una nueva sociedad. Los trabajamos con ellos, con todos los directores, los 19 directores. Y ellos, a su vez, lo trabajaron con los docentes. Y entre docentes y directores lo trabajaron con padres de familia. Hubo escuelas con muchísimo éxito, que hasta la fecha no tienen ningún problema. Su asistencia es buena, trajeron hacia ellos la participación de padres de familia muy, muy buena para que los niños fueran avanzando, para apoyar a los niños. Y entonces, pues bueno, esta fue una respuesta a la necesidad de la pandemia. Este taller de padres de familia al servicio de una nueva sociedad, pues estaba, ¿no?, en el folleto en que nos los enseñaron, nos los proporcionaron en la SEP, ¿no? Pero bueno, yo lo hice en PowerPoint, le puse muchas imágenes, canciones y hasta una película. Y entonces eso fue sin cambiar nada del contenido, ¿eh? O sea, fue eso. Y realmente pues con las catequistas, no, de verdad fue un éxito. Muchas decían, ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué no me lo dijeron antes? La verdad. Y por otra parte, con los maestros, con su creatividad, porque sí hubo un desborde de creatividad, hubo maestros, hay un maestro que se llama Pedro, de verdad, fantástico, hizo avatar, y el avatar iba platicando, el contenido de los talleres y les iba haciendo preguntas a los papás y como pues en su escuela que es de turno vespertino y de la periferia de Tehuacán, pues bueno, no tienen como el acceso a computadora, a internet, pues solo por el WhatsApp y realmente tuvieron mucho éxito porque si llamaban a reunión en alguna plataforma, pues no, casi no asistían. Algunas otras escuelas, sí, tenemos escuelas de 800 alumnos que 600 padres de familia en diferentes horarios iban entrando a las sesiones. Y bueno, este maestro
tuvo mucho éxito porque lo mandaba en el WhatsApp de su grupo y ahí lo veían, sincrónica o asincrónicamente, pero veían la sesión de estos talleres y luego les mandaban un pequeño cuestionario, lo contestaban y felicitaban a los papás, ¿no? Gracias, papá, por estar apoyando a tu hijo. Y la verdad, pues aquí encontramos como una gran herramienta para trabajar, para comunicarse, para estar con los papás sin tener que ellos gastaran, ¿no? Que ellos estuvieran gastando para tener la conectividad y todo esto. Y se hizo en varias escuelas. Hay las escuelas, principalmente las escuelas que lo trabajaron, fueron las escuelas oficiales, fueron las escuelas públicas, las que sentimos que tenían un alto grado de vulnerabilidad. Los padres de familia sintieron como el apoyo, como eso de que esto me sirve y lo tomo. Y bueno, creo que en este sentido estamos muy complacidos con esto. Ahorita que estamos iniciando el curso, pues estamos ya en el próximo consejo técnico pensando en cómo volvemos a trabajar los talleres de educación para padres de familia. Muchas gracias, maestra Petrita. Es verdaderamente asombroso cómo de un instrumento que se ofreció en la dimensión de pastoral educativa, elaborado en conjunto con la UPAEP, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Unión Social de Empresarios de México y, por supuesto, pues la dimensión de educación y cultura, se pudo hacer un trabajo con los padres de familia, incluso en medio de la pandemia. O más bien, cómo este instrumento para la pandemia fue también un espacio de generosidad, de reflexión, de interacción, una solución posible y deseable. Felicitamos a la maestra Petrita porque ha entrado no solamente a la supervisión de maestros, sino a volver a hacer el pacto educativo con los padres de familia, los directivos y los maestros. Gracias por compartirnos esta experiencia, maestra Petrita. Le pedimos ahora al padre Guillermo nos platique, ¿verdad?, en este discernimiento de su caminar. Tengo que decir, el padre Guillermo es quizá el decano de todos los responsables de pastoral educativa, es el que más años tiene en este servicio, por lo tanto, pues lo escuchamos con mucha atención. Adelante, padre Guillermo. Gracias, saludo a todos, buenas noches. Creo que tuve como tres ideas desde el inicio: trabajar la primera experiencia desde los pilares de la educación. De hecho, estuve 8 años en el colegio que me tocó fundar, el diocesano, y trabajé mucho con esta idea de los pilares de la educación. Integré un equipo desde el seminario, las universidades, y poco a poco se fue logrando el poder llegar con este mensaje de los pilares de la educación a varios lugares, sobre todo el cuarto pilar de la educación, que es la convivencia, el saber convivir. Después de ahí pasamos a la elaboración de un segundo documento a partir de la emergencia educativa, invitando al padre, primero el de Guadalajara, que estaba. Padre Abel, el padre Abel. El señor Alfonso, y como era también prefecto de estudios, y al mismo tiempo era también encargado de pastoral educativa, entonces invitamos a los maestros, a todos los del país, invitamos mucha gente, entonces armamos como un segundo momento para crear otro documento desde la emergencia educativa, la antropología. El hombre es el sujeto que va a ser el educador y el educado. Luego una antropología cristiana, luego la pedagogía divina, el modelo de Dios para educar al hombre. Invitamos a Anuncio 2 veces, a Christophe Pierre, invitamos empresas, entramos a la sociedad, entramos al tecnológico, entramos a la Universidad Veracruzana, al Colón. Entonces se empezó como a armar todo un equipo y se pudo trabajar ese segundo documento. De hecho, hicimos un congreso teológico en honor al señor Luis Felipe por sus 50 años de vida sacerdotal y se centró en el sacerdote como,
como el educador también desde la iglesia. Luego, el tercer bloque vino ya en este momento como experiencia también muy, muy buena, de poder invitar a los docentes de la Universidad Veracruzana, Tecnológico de Veracruz, algunos del Colón, para poder revitalizar este Instituto Cultural de Diplomados para Laicos Profesionistas y laicos con otros estudios desde la preparatoria, para poder ofertar un diplomado en teología, en filosofía, en pastoral. Y creo que hemos integrado esto, y sería así como la luz más bonita, el poder haber integrado yo todo esto. Quizá traté de quitar el detalle de respetar la educación pública, y siempre ha sido así como un temor tanto de nosotros como de ellos el poder integrar. Creo que ya más adelante yo hablaré de esto, pero en este momento creo que lo más bonito que nos ha sucedido es el poder haber integrado empresas, seminario, religiosos, escuelas particulares, uno que otro colegio oficial, y pues mi presbiterio un poquito, ahí viene jalando, los invito para esto, para el otro, y creo que ustedes tienen un eco en sus visitas que han tenido al puerto de Veracruz, al seminario, a la catedral, pues que ahí vamos respondiendo a este reto, sobre todo por, como ustedes dijeron, la zona Golfo es pesada, la zona Golfo de sindicatos, del magisterio, la masonería, algunas líneas así medias liberales, pues es difícil, ¿verdad? Y bueno, pues creo que ha sido el reto y hemos venido respondiendo, he armado documentos, porque pues no somos eternos, y ya por ahí con este obispo ya por ahí se puede vislumbrar quizá un posible cambio, ¿no? Creo que también es bueno eso, pero lo rico es que hemos integrado a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Padre Guillermo. Es importante ver cómo cada uno de los responsables ha ido poniendo el énfasis en cuestiones distintas. El Padre Guillermo nos los dijo muy claramente. Primero, le preocuparon los contenidos educativos. Y después, las relaciones educativas. Y por lo tanto, instaurar, ¿verdad?, esos esfuerzos tan importantes y significativos. A la diócesis de Veracruz, yo creo que es una de las diócesis que más hemos visitado. Recientemente hicimos un encuentro para revisar esta cuestión de la Ley General de Educación. La discutimos con legisladores. Fue un encuentro con directivos, con padres de familia, muy interesante. En fin, muchas gracias, Padre Guillermo. Y a continuación pasemos con el maestro Samuel López. El maestro Samuel es un laico que está allá, como ya les conté, en Chalco, en esta zona que es conurbada a la Ciudad de México, una zona complicada, una zona con carencias, pero con mucha creatividad pastoral. Ya lo escucharemos. Maestro Samuel, le escuchamos con gusto. ¿Cómo están? Buenas noches. Los escucho. Bueno, ya escuchamos a el señor Enrique, Padre Guillermo, al otro padre, a Petra, y pues ahorita en breve, bien decía, ¿no?, Monseñor Enrique, que es la sinodalidad, una espiritualidad, es escuchar, yo creo que pensaba también hacer que te escuchen, ¿no? Ahora pues no es porque nos invita el Padre Eduardo, ¿eh?, pero yo creo que es que te escuchen va más allá de solo pues estás aquí mismo que no, ¿eh?, sino más bien como la particularidad de cada uno, de cada responsable, finalmente viene el sesgo, ¿no?, de lo que traemos cada quien ahí dentro como para orientar los caminos. En nuestro caso, en la diócesis de Chalco, pues sí, conurbada, y pues sí, en el Golfo hay asuntos de sindicatos, aquí hay de sindicatos, de delincuencia, de drogadicción, de todo. El equipo, esto quisiera particularizarlo, enfatizarlo, el equipo que conformamos la pastoral educativa en la diócesis de Valle de Chalco, primero fuimos un grupo de maestros que estuvimos en un modelo de Colpin, tal vez Monseñor Enrique lo conozca, pero es un programa de la Iglesia de Alemania en donde financia proyectos productivos dentro de la misma iglesia. Es un grupo de laicos en Alemania que entonces tiene aquí como una sede, visualiza dónde hay grupos de personas que quieran emprender productivamente, cristianamente, economía solidaria, dicen ellos,
y a partir de ahí entonces apoyan, financian, hacen formación. Nosotros como maestros, antes de ser pastoral educativa, éramos un grupo de Colpin con proyectos de emprendimiento. Entonces, no sé si esto, por eso decía al principio, ¿no? Cada uno de nosotros como responsables, pues va dándole ese sesgo, ¿no? A la responsabilidad, ¿no? A la comisión, digamos, al encargo. Entonces, desde mi punto de vista o desde mi visión, justo la pastoral educativa en la diócesis se combina con un asunto de emprendimiento y de educación. Personalmente, y lo que yo hago, entre otras cosas, es la capacitación docente. Tengo una oficina de capacitación a maestros en evaluación, en formación, en planeación, en todo lo que tenga que ver con educación lo hacemos. Y entonces, cuando integramos el equipo, resulta pues un amigo urbano que es supervisor de secundarias, Gabriel, que es director de prepas, Doris, que tiene la prepa más grande de la zona, 150 maestros y 4,000 alumnos de prepa. Es una cosa de Valle de Chalco así interesantísima. Otra maestra de preescolar, otro director, un amigo Miguel, que es el secretario del sindicato de esta zona, en Chalco. Entonces se hace una cosa muy interesante después de venir nosotros haciendo emprendimientos a través de economía solidaria. No brincamos, sino conjuntamos con la pastoral educativa. No da tiempo de explicar cuántas experiencias, pero lo menciono como para que imaginen. Entonces, cuando pensamos en la pastoral educativa, pues ya traemos sesgos y así como cosas en el tuétano del hueso de economía solidaria. O sea, si no caminamos juntos, no hablamos de pastoral educativa, ¿no? O sea, si no estás bien, no hablamos de pastoral educativa. Y entonces nos centramos mucho en los maestros. Pareciera que cursos siempre hay, bueno, no pareciera, es una realidad, la maestra Petra lo sabe, cursos de veras, ya hay cursotitis, ¿no? Igual que formatitis, o sea, si a mí me dices, llena un formato, no, ¿cómo crees otro? ¿No? Oye, vas a conectarte a tal curso, ¿cómo crees otra vez? Entonces, lo que nosotros creemos es que necesita el magisterio acompañamiento de alguien, de una institución, de una dimensión, a este casi pesar que se ha vuelto la educación en estos últimos, si ya lo veníamos viviendo, no, pues la pandemia lo agudiza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy en particular yo enfatizo las maestras que son mamá. Increíble. Tienen un niño en primaria, otro en secundaria, más las clases que tienen que ofrecer. Entonces ya corren para todos lados, a una computadora, al teléfono, porque en un momento se conectan para con el hijo, en otro se conectan para con su director, en otro se conectan como para con sus alumnos, y entonces ya es un connectivitis, ¿no? Pero nadie los acompaña, es decir, ¿cómo acompañamos a esta realidad de escuela pública tan imperante y tan alocante, ¿no? Tan desquiciante, y que entonces, desde nuestro punto de vista, o el mío, pues en concreto, si no acompañamos estos pesares que se están viviendo día a día en los profes de escuela pública, mis camaradas, pues, entonces yo siento que la pastoral educativa se queda corta, y no sé si eso sea, ¿verdad?, con el permiso de Monseñor Enrique, sinodalidad, ¿no? Si vienes a escuchar y que me escuchen, lo estamos entendiendo nosotros como acompañar. Tenemos que acompañar esta parte que está viviendo el maestro, bien complicada, algunos con ganas de jubilarse y ni hay ahorita, otros con ganas de ya no conectarse y lo tienen que hacer, otros con ganas de correr y tienen que quedarse. Entonces, otros con un modelo que les metieron o que nos metieron de híbrido y bla, bla, bla. Nosotros consideramos en Chalco que el acompañamiento como una expresión de sinodalidad es nuestro emblema, ¿no? Es nuestro estandarte y va a ser nuestro sello en lo venidero y ya, pues, desde ahora, que la pastoral educativa, porque además la formamos maestros de escuela pública, estaremos acompañando a los demás maestros de escuela pública. Nosotros solo somos algunos de todos ellos. Y nuestra sinodalidad está expresada justamente en el acompañar esto que se está viviendo en la escuela. Gracias, Pater. Muy bien, muchas gracias, maestro Samuel. Otra perspectiva, la perspectiva de la educación para el cuidado de la creación, la perspectiva de la economía solidaria, educar a los chicos en otra economía, como lo está diciendo hoy
el Santo Padre Francisco. Muchas gracias, Maestro Samuel, nos ha enriquecido muchísimo. Recuerdo que después del temblor, el señor Víctor René me llamó algún día y me dijo, tienes que venir, tienes que ver nuestras escuelas. Y ahí hicimos un esfuerzo por acercarnos a la diócesis de Chalco. Y es esta zona sumamente popular, con una alta densidad de población, como usted lo señalaba muy bien, estas preparatorias de 4,000 alumnos, más de 150 maestros. Recuerdo que vi a esta escuela por fuera, yo decía, aquí está un mundo, aquí un mundo de problemas, un mundo de virtudes, y precisamente yo aplaudo que rescate el esfuerzo de estas maestras, maestras, además madres de familia, pero además viviendo en una realidad compleja, tecnocrática, que implica todos estos formatos, este gobierno de la burocracia en lugar del gobierno de la fraternidad. Muchas gracias, Maestro Samuel. Maestra Itzel Mares, nos vamos con usted a la Arquidiócesis de México, otra megalópolis ahí, ¿verdad? Otra zona totalmente, pues, sobrepoblada, podríamos decir, con muchos desafíos. Le escuchamos, Maestra Itzel, con atención. Muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Bueno, yo me encontré, ¿no? El primer desafío y el primer discernimiento que se me planteó fue que fui nombrada responsable de cultura y educación en plena pandemia, ¿no? Después de bastantes años, casi 20, 25 años, en que estuvo, ¿no?, un sacerdote diocesano de la arquidiócesis, ¿no?, con una excelente labor, pero de repente viene el cambio de un sacerdote a un laico y un laico mujer. Y también la unión y la fusión que hubo de la pastoral de cultura y pastoral educativa, porque eran dos pastorales diferentes, también coordinada, sabemos, ¿no? Uno de los iniciadores fue el padre Mario Ángel Flores, y después igual otro sacerdote, se fusionan, entonces, bueno, la actividad, ¿no?, se multiplica. ¿Qué encontramos en la Ciudad de México? Primero para mí fue observar y conociendo la realidad de mi ciudad, también teniendo la experiencia educativa en colegios desde nivel secundaria, bachillerato y también universidad, ¿no? Creo que siempre he visto la realidad de que estamos sesgados en el planteamiento educativo. Todo mundo avanza por donde quiere. Los padres de familia están preocupados por cumplir, ¿no?, un proyecto laboral, profesional, pero también para poder mantener y darle una vida mucho más digna, ¿no?, a los hijos, una mejor preparación. La verdad es que a veces las escuelas son pensadas como el centro donde el chico tiene que ir a educarse completamente, ¿no?, cuando la educación debe de comenzar en casa. Las universidades, ¿no?, también que tenemos las dos grandes universidades que están aquí, bueno, tres, ¿no?, la UAM, la Universidad Autónoma Nacional de México, el Politécnico, tenemos 15 universidades de inspiración cristiana, una universidad católica, ¿no?, es una solamente frente a todos que debe tener otra característica en común, entonces también la Ciudad de México, ¿no?, hay una gran competencia, ajá, de propuestas educativas, ¿a cuál irte? Entonces pareciera que las mismas instituciones educativas de inspiración cristiana católicas estamos en competencia por obtener a los alumnos. ¿Qué nos planteó también esta pandemia, ¿no? Sabemos que muchas personas vienen de los estados aquí, principalmente para obtener una mejor educación básica, media o también universitaria. Esta pandemia, ¿no?, pues, ¿qué sucedió? Regresaron a sus estados, ¿no? Bajó también el nivel de alumnos en cada colegio. Los padres tuvieron que estar en casa, no solamente atendiendo al alumno, sino también atendiendo sus responsabilidades laborales. Tuvieron que ser padres profesionistas, ¿no?, y al mismo tiempo maestros. Entonces, esto nos hace pensar que necesitamos volver a restablecer este pacto educativo. El México, pues, una de las características, ¿no?, es la calidad educativa. Tenemos todo
todo para poder dar la excelente calidad educativa, sobre todo si son de instituciones privadas. Entonces había que capacitar también al 100% al profesor. Los maestros se desgastaron en el menor tiempo posible para comprender toda esta nueva tecnología educativa. Pero ¿dónde quedó la persona? El WhatsApp se convirtió en nuestra oficina, en nuestro medio de comunicación, cuando antes era presencial, entonces podías recibir mensajes 10, 11, 12 de la noche, ¿no? No solamente de tu alumno, sino también de tu coordinador, de tu directivo, pero era la necesidad. Es un desgaste total, pero no solamente eres docente, eres padre de familia, ¿no? Eres también hijo de padres quizás ancianos. Entonces, en esta gran urbe, ¿qué poder hacer? Creo que hay muchos desafíos a los cuales responder, pero yo, ¿no?, en esta nueva responsabilidad me siento llamada primero a observar y a escuchar. En la Ciudad de México, como ya lo comentaron varios compañeros, hay infinidad de cursos de capacitación. Yo no sé si sean necesarios los cursos. Creo que es necesario compartir, dialogar toda la gran experiencia que tenemos como docentes. Creo que los padres de familia tienen mucho que dar, ¿no?, y enseñar también a los docentes para la educación. Creo que la educación va más allá del aula educativa. Las universidades y colegios de inspiración cristiana estamos llamados también a responder a las necesidades de las instituciones de educación pública, porque sabemos que ellos fueron los más afectados durante esta pandemia. Sabemos que hubo infinidad de alumnos que dejaron las instituciones porque tuvieron necesidad de trabajar, porque quizás algún familiar, al no tener los recursos, tuvo que salir a trabajar, fue infectado y quizás entonces falleció, ¿no? No podemos olvidar a estos alumnos. Creo que es un gran desafío y un gran trabajo que tenemos que hacer de acercarnos a las escuelas públicas, pero bueno, también al ser el centro, ¿no?, de todas las decisiones de México, pues a veces la parte educativa queda, ¿no?, en otro nivel. Ahorita nos encontramos pues en el debate, ¿no?, de la despenalización del aborto, ¿no?, de la objeción de conciencia, y ¿qué sucede?, ¿no?, la parte educativa entonces queda como en un segundo plano, ¿no? Hay otros asuntos que resolver y no atendemos esta cuestión. Creo que hay muchos desafíos, hay muchos discernimientos que hacer, pero siempre desde esta visión sinodal. Es hora de escuchar, es hora de encontrarnos y decir, juntos tenemos que salir adelante, juntos, y cómo podemos salir adelante, ¿no? Padre, esa es nuestra realidad urbana. Muchas gracias, muchas gracias. Recupero algunas cuestiones fundamentales. Yo solamente me imagino la UNAM, 300,000 estudiantes, centros de investigación de grande altura, sin lugar a dudas. Alguna vez asistí allá al que le llaman El Queso, que es un centro pastoral del Politécnico Nacional, y era impresionante cómo los sacerdotes que atienden y algunos laicos, particularmente maristas, pues decían, antes que nada los chicos necesitan un lugar donde estudiar, un lugar limpio, un lugar ventilado, un escritorio, espacios de comunión, de comunidad, etcétera. Muy interesante escuchar, por supuesto, escuchar. Si le parece bien, no sé, monseñor Enrique, si quisiera decir alguna palabra. Adelante, señor. Creo que en este primer momento que han estado hablando ustedes, nos puede dar un poquito lo que significa esa sinodalidad. Son tan diferentes realidades, tan diferentes caminos, y todos con un deseo grande de una buena educación y de una cultura que esté insertada en Cristo. Felicidades por estos trabajos. A lo mejor de momento nos parecen pequeños. Y ahorita que estaba hablando la maestra Itzel, me estaba imaginando la Ciudad de México y cómo se pierde uno ahí tan fácil entre tantas cosas. Sin embargo, yo creo que tenemos esa esperanza y esa confianza de ir poniendo nuestro granito de arena. Felicidades en esta primera parte, porque ya nos van haciendo sentir no solo lo que es sinodalidad, sino la necesidad
que hay de la sinodalidad, o como alguien decía, de acompañamiento. No es solo oír, es oír con el corazón. Oír con el corazón para poder acompañar. Muchas gracias, señor Enrique. Si les parece bien, esto no estaba planeado, pero si quisieran decir ustedes dos o tres palabras con relación a lo que han escuchado de sus demás compañeros. Dos o tres palabras así, muy sintéticas. Padre Ignacio, ¿lo escuchamos? Sí, me llama la atención la multiplicidad de experiencias vividas. He tenido la oportunidad de estar en varios cursos en la Ciudad de México y sí ver esa oferta educativa católica, que es una cosa impresionante, y que a lo mejor las personas que estamos en la frontera vamos allá pues a nutrir también nuestras capacitaciones, etcétera, pero también cómo a través de la virtualidad, todos estos cursos, todas estas cosas que ofrece, por ejemplo, la Universidad Pontificia de México, ahora han llegado a nuestros lugares de trabajo, a nuestras áreas donde nos desenvolvemos, pues de una manera virtual, y creo que también ahí se impulsa la sinodalidad, ¿no? Esta virtualidad que de alguna forma nos acerca a caminar juntos, ¿no? Muy bien. Eso me llama la atención. Perfecto. Muchas gracias, Padre Ignacio. Padre Guillermo, se prepara Maestra Petra, por favor. Sí, a mí me llama la atención el trabajo de la Maestra Petra con las escuelas oficiales y lo de Samuel, los maestros Samuel con esas cantidad de maestros, ¿no? Admirable. Y también me llama la atención esta parte de cómo se han movido otras competencias digitales en nosotros por esta necesidad y nos han hecho virtuosos. Gracias, Padre Guillermo. Maestra Petra, se prepara Maestro Samuel. Bueno, a mí me llama mucho la atención el de producir, el de aprender haciendo. El Maestro Samuel con eso de cuidar la tierra y de aprender en lo que siembran y en lo que cosechan. Y bueno, a mí me parece muy interesante esa situación que nos plantea. Muchas gracias, Maestra Petra. Tenemos que educar en una economía solidaria. Tenemos que educar para responder y cambiar el desarrollo, que este cuide, no en la dinámica de la avaricia, de la competencia, de las cuestiones meramente de tecnología, etcétera, sino sobre todo poner a la persona en el centro. Muchas gracias, Maestra Petra. Maestro Samuel, se prepara la Maestra Itzel. Sí, pues siguiendo a Monseñor Enrique, sinodalidades, acompañar, caminar, esperar, ¿no? Aquí en la diócesis de Chalco, yo creo que la paciencia, saber esperar, no sé si vaya a ser así como también un estandarte de la sinodalidad, saber esperar, ¿no? No todo es hoy ni mañana, sinodalidad es caminar, y en caminar siempre digo, vemos, ¿no? Vemos, eso también para mí representa sinodalidad. Esperar, vemos, ¿no? Muchas gracias, Maestro Samuel. Caminar en los tiempos de Dios y no caminar en nuestros tiempos. A veces veo personas muy agitadas, esto tiene que ser así, esto tiene que cambiar. Es que ya hicimos, es que no es posible, es que qué desesperación, es que quién sabe qué. En fin, no saber caminar en los tiempos de Dios. Me parece que es otra de estas características de una cultura ansiosa, agitada, como decía muy bien el señor Enrique Díaz, una cultura autorreferencial. Mis tiempos, mi reino, mis cosas, mi, y no estar caminando con la iglesia con serenidad. Maestra Itzel, escuchamos. Sí, yo igualmente sinodalidad también lo remito, ¿no? A este camino con, entonces me siento muy acompañada con todos los compañeros, ¿no? En sus diferentes realidades, me inspiran cada uno de sus trabajos, ¿no? Entonces me llaman también a la innovación desde mi realidad. Y quisiera decir nada más para poner otra cuestión, que la maestra Itzel también ha estado muy preocupada por la mujer. Es decir, ¿cómo formamos a la educación, la parte afectiva, la parte pues de madurez humana? Ese es otro gran tema, más después de esta marcha que efectivamente
pues celebramos, pero que nos deja muchas tareas pendientes, porque no se trata de manifestarse solamente un día, sino que se trata ahora de adquirir responsabilidades para cuidar no solamente a la madre, no solamente al niño, sino a la familia en su conjunto. Si les parece bien, ahora sí pasamos a la segunda pregunta muy importante. Ya vimos el discernimiento hacia atrás, es decir, cómo el espíritu nos ha llevado, cómo nos ha ido diciendo, soplando, por dónde caminar. Pero ahora tenemos que ver al futuro para caminar juntos. Es muy interesante cómo el Pacto Educativo Global tiene un subtítulo que es así: caminar juntos. Caminar juntos, lo señala el Santo Padre, ¿verdad? Caminar juntos para responder a los desafíos del futuro es una pista ahí. El Pacto Educativo Global no puede no ser sinodal, tiene que ser forzosamente un ejercicio de sinodalidad. Empezamos con usted, Padre Ignacio, adelante. La profesora Axel comentaba cómo a veces entre escuelas particulares o católicas se compite, ¿no?, entre sí, ¿no?, como si fuéramos rivales. Yo creo que un aspecto interesante es descubrir que nosotros competimos contra la ignorancia, ¿no?, contra tantas y tantos antivalores que vive nuestra sociedad mexicana. El Papa Francisco nos ha invitado a celebrar un pacto educativo global, y aquí en Baja California había muchos organismos de escuelas particulares en los diferentes municipios. A raíz de la pandemia y ante la presencia de la Ley General de Educación, pues nos vimos en la tarea de buscarnos, de encontrarnos, ¿no? Así fue como formamos la coalición de escuelas particulares con planteles de Mexicali, Zuballe, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, y en esta gran coalición nos dimos cuenta que cerca del 13% de los estudiantes de nuestro estado estudiaban en una escuela particular desde kinder hasta universidades, ¿no? Entonces hemos estado intentando entrar en ese diálogo con las diferentes autoridades educativas, gubernamentales, en el Congreso, ¿para qué? Para buscar pues un mayor entendimiento y que la voz de las escuelas particulares fuera escuchada. Esto de escuchar a mí también me ha hecho mucho ruido en este tiempo de la pandemia, mucha reflexión. Escuchar a los padres de familia que en los momentos álgidos de la pandemia querían que la escuela estuviera siempre a la altura de sus expectativas. Yo como director también, pues siempre lo hemos intentado hacer, ¿no? Sin embargo, y con humildad, poco a poco nos dimos cuenta que no teníamos todas las respuestas y que no teníamos que tener todas las respuestas. En nuestro caso, el colegio tiene 9 años ya con plataformas digitales, y esto de alguna manera nos ha permitido transitar a esta era digital. Sabemos que ha sido una época de constantes cambios. No ha sido una época de cambios solamente, sino un cambio de época, y que esto no nos debe asustar. ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a estar dialogando sobre educación personas tan diversos estados, ¿no?, como en esta tarde lo estamos haciendo, en esta noche? Y así, de esta manera, como iglesia también nos podemos poner juntos en camino, ¿no? Como pastoral educativa hemos, y gracias al gran impulso del obispo de Mexicali, don José Isidro Guerrero, y con la presencia de un capellán en cada una de las escuelas particulares, hemos implementado la escuela de padres que no se perdiera en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, cada colegio, su escuela de padres de manera virtual, y esto ha sido, creo que, también un logro, ¿no? Otra voz que había que escuchar era la de los docentes, que es la que a veces, ¿no?, pues se convirtieron ellos, sus hogares, en centros de enseñanza, con la gran audacia de no renunciar a su vocación docente. Se esforzaron por llevar la enseñanza más allá de 4 paredes de lo que eran sus aulas de clase, y esto haciéndolo desde sus hogares sin descuidar las atenciones a su familia. Nuestro reconocimiento para esa gran labor de nuestros docentes. Como decía Marcelino Champagnat, más importante que gobernar una nación es educar a un niño. Pues ellos tomaron en serio esto, ¿no? Para el día de hoy, este día precisamente 5 de octubre, estamos iniciando aquí en la diócesis de Mexicali
el diplomado en educación católica que hacías referencia, Padre Eduardo, al principio. Este es el tercer ciclo de muchos otros que ya habíamos tenido, pero ahora el diplomado está adscrito a la Universidad Marista de Guadalajara, lo cual proporciona a nuestros maestros también que el hacer el diplomado en 120 horas, 80 de estudio y 40 de trabajo comunitario, pues ellos puedan también tener este documento oficial por parte de la Universidad Marista, con la que tenemos una excelente relación, ¿no? La Universidad Marista de Guadalajara. Otra voz que había que escuchar, pues era la de los estudiantes, ¿no? Fíjense cómo a veces nosotros como directivos o formadores, pues vemos pasar a los niños y estamos enfrascados en nuestros despachos, ¿no? Esas inquietudes de niños, niñas y adolescentes que quizás fueron los menos escuchados durante esta pandemia. Gracias a Dios tuve la oportunidad de dialogar con varias familias que me externaban la problemática de los estudiantes, ¿no? De sus hijos. Confieso que fueron los días más bellos de este tiempo, ¿no? Sentía que iba a recibir una gran personalidad, pues, de tener la escuela sola, solamente con los empleados, el día que algún padre de familia iba a traer a alguno de sus hijos para platicar, no solo como director, sino también como sacerdote, pues me llenaba de una gran alegría y un gran entusiasmo. Ahora me cuestiono cuántas veces en el colegio, lleno de actividad, no atendía a los estudiantes, ¿no? Creo que me deja una gran enseñanza como director el no enfrascarse uno tanto en temas administrativos, sino estar en contacto directo con esos niños, esos adolescentes y esos jóvenes que tienen mucho que decir y mucho que expresar para salir de esa situación socioemocional que seguramente les ha afectado y que ahora con el regreso a la presencialidad tendremos la oportunidad de compartir juntos. Así que estas voces, la de las escuelas, la de los maestros, la de los padres de familia y los de los alumnos, creo que me han dejado una gran enseñanza y un gran desafío para seguir escuchándolos y siendo juntos más fuertes en nuestra propuesta educativa. Muchas gracias, Padre Ignacio. Es muy interesante entender esto, ¿verdad? Cum petere, competir. Es decir, buscar con, eso quiere decir competir. Entonces, hoy las escuelas tenemos que estar juntas, como decía yo, el pacto educativo lleva por subtítulo juntos para mirar más allá de mi interés, más allá de mi escuela, más allá de mis cuatro paredes, más allá de mi nombre, más allá de mi historia, para entrar en esta dinámica y decir, no, tengo que ver junto con los demás. Porque como bien lo decías, Padre Ignacio, señalando ahí a este gran fundador marista, lo importante es que se necesita a toda una sociedad para educar a un niño. El Papa Francisco también lo citaba, señalando aquel dicho africano, ¿verdad? Se necesita de toda la aldea para educar a un niño. Muchas gracias, Padre Ignacio. Maestra Petra, le escuchamos, veamos hacia el futuro. A sus órdenes. Si nos puede ayudar encendiendo su micro, no se preocupe, a todos nos pasa. Perdón. Ah, ya está encendido, ¿no? Ya le encendió el productor, me ganaron. No se preocupe. Gracias. Bueno, mire, en esta situación de escuchar voces, a mí me preocupan mucho las voces que no se escuchan, los que no hablan, pero hay algo en ellos que no les permite hablar. Y en ese sentido, a mí me gustaría agregar cada vez a más escuelas de diferentes niveles educativos para que hagamos sinergia con los talleres de padres de familia al servicio de una nueva sociedad. Hacer sinergia es ir todos juntos y apoyarnos unos con otros. Entonces, efectivamente, estoy hablando de una pequeña población de la que hemos trabajado los talleres, pero ¿qué pasa con los demás, no? Entonces, a mí eso es lo que vamos a agregar, más escuelas de los diferentes niveles para trabajar estos talleres con padres y con alumnos. Y sobre todo, en este momento de esta necesidad, incursionar en las redes sociales y plataformas digitales para educar al ser humano como una forma de evangelizar,
a personas creyentes y no creyentes, porque este taller para padres de familia tiene esa dualidad, creyentes o no creyentes, y es realmente humana esta perspectiva que se les da. Entonces, pues podemos también ver los talleres tienen como también un aporte pospandémico. Aprendieron a través de la necesidad y encontraron un refugio en lo que pudiera ayudar a ellos y a sus niños. Entonces, pues eso es. Yo quiero más. Muy bien. Muchas gracias, maestra Petra. El Pacto Educativo Global tiene por la finalidad servir al educando. Es decir, no perdernos, como decía muy bien el padre Nacho, en la administración, en las instituciones, en las leyes, en los programas, ¿no? Sino atender a los educandos. Y los primeros responsables de la educación de los niños son los padres de familia. Por eso celebro muchísimo, maestra Petra, que usted esté tan, tan abocada a recuperar a los padres de familia. Ellos tienen a los niños 24 horas al día, 8 días a la semana. Bueno, a veces están 4 u 8 horas en el aula de lunes a viernes, pero todo el más tiempo están con los padres de familia. Los padres de familia los han visto nacer, los han concebido y muy probablemente los verán morir. Es decir, esa alianza entre padres e hijos se tiene que fortalecer muchísimo. Muchas gracias, maestra Petra. Escuchamos al padre Guillermo con atención, viendo hacia el futuro en este discernir el espíritu. Para mí sería el desafío poder integrar a todos los sacerdotes de la provincia, dialogando, escuchando experiencias y sobre todo proponer estos encuentros que nos han dado a nosotros fuerza, los encuentros de educadores, los congresos que hemos tenido, y sobre todo proponer un trabajo desde el Pacto Global Educativo, que es muy claro, mover manos, pies, corazón, en un método integrador, y sobre todo formar parroquias piloto con estas experiencias ricas que tenemos desde los talleres de padres de familia, la emergencia educativa, latidos conscientes que lo hemos hecho, dialogar todo esto y sobre todo visiones educativas digitales. Ahora que en el seminario no han podido salir al apostolado, acá el seminario de Veracruz está capacitando al alumnado para poder aprender todas estas habilidades digitales, y creo que algo que sí yo en mis intervenciones he propuesto al episcopado, donde puedo hablar, no olvidar el seminario. Creo que es ese desafío, o sea, estas materias que estamos viendo ahorita necesarias, tenemos que proponerlas desde el seminario, porque estas habilidades las estamos aprendiendo ahorita nosotros en unos años posteriores. Ahora que nos estamos dando cuenta que esto digital va a tardar y va a ser el futuro, a estas generaciones tenemos que actualizarlas, capacitarlas y sobre todo apoyarlas, ¿no? Y sobre todo mandar al clero a que estudie estas materias nuevas, toda esta cuestión digital, la cibercultura. El padre Espadaro es todo un gurú en esto, padres de España, misión, todas estas experiencias creo que las tenemos que poner al servicio, conocer, invitar, formarnos, y creo que ahorita con la llegada de nuevos sacerdotes a la provincia, el padre Bernstein, el padre de Córdoba, algunos de Tuxpan, Papantla, creo que es posible este diálogo y actualizar todo esto desde el Pacto Global Educativo con sus principios que pone ahí el Papa, ¿no? Sobre todo oír a la mujer, oír a las niñas, todo esto que el Pacto Global Educativo tiene, creo que es la base para este futuro que nos ya está en nosotros y tenemos que enfrentar, ¿no? Creo que este es el para nosotros así como el desafío mayor. Muchas gracias, Padre Guillermo. Tenemos entre nosotros a un obispo que hace uso de las plataformas pues diariamente. El señor Enrique, yo creo que da la homilía diaria
por todos lados, ¿verdad? Por las plataformas, Facebook, YouTube, cadenas de WhatsApp. Es impresionante. Y es un ejemplo a seguir cómo utilizar estos medios para llevar la palabra, para llegar al corazón de tantos seres humanos que necesitan ese aliento constante y cotidiano. Es cierto, tenemos que trabajar mucho con los presbiterios, no lo podemos olvidar. La iglesia es madre y maestra en todo su actuar, en la pastoral de misión, de Biblia, de liturgia, de pastoral social, del trabajo, penitenciaria, tiene que educar. Y nosotros tenemos que ayudar. Ahora, gracias a Dios, tenemos un papa jesuita, es decir, que tiene como carisma la educación, un papa latinoamericano que está insistiendo en este pacto educativo global. Muchas gracias, Padre Guillermo. Seguimos, Maestro Samuel, lo escuchamos con atención. Sí, pues como dice el poeta, ¿va? Un día sueño con que en la diócesis de Valle de Chalco, el espacio de pastoral educativa sea un lugar de sinodalidad para los maestros de la diócesis. Espero, trabajaremos, porque cuando no tengan a dónde ir, estemos nosotros, ¿no?, ofreciendo ese espacio. Tal vez tampoco con rumbos definidos ni que nosotros definamos, sino como un espacio donde estén así, se sientan que no caminan solos, sino caminan juntos. Y también sueño con que, como ahora, Monseñor Enrique, y como en el caso mío de Monseñor Víctor René, nos permitan siempre ese espacio a los maestros de participar, de estar, de caminar. Y ojalá esos sueños con los que, en los que trabajamos pronto sean un animar a otras diócesis a que se conviertan en espacios de, con el eslogan de no están solos, ¿no? Vengan aquí, caminemos, ¿no? No lo definimos ni sabemos todo, pero lo podremos hacer. En el caso de la diócesis, Monseñor Víctor René, pues yo lo siento como quien acompaña, ¿no? Como quien nos permite, como quien nos anima y suelta. Y esas experiencias de tomar un rumbo, pues es lo que ha creado ahora esta dimensión con nosotros. Y agradecer y pues, pedir a Monseñor Enrique que está con nosotros. Ojalá todas las diócesis, escucho al Padre Ignacio, cómo allá le apoyen, ojalá pronto los encargados de la sinodalidad se den cuenta que la sinodalidad es así, ¿no? Estar, permitir, hacer que suceda, ¿no? Como dicen en la definición de gestión, ¿qué es gestión? Hacer que suceda bien. Ándale, pues entonces siempre soñar con que un día desde los obispos impulsen y nos ayuden a que suceda bien la educación. Y entonces considero que estamos en un buen rumbo hacia conceptos de sinodalidad. Gracias. Muchas gracias, Maestro Samuel. Ya lo decía el señor Enrique Díaz, es decir, hemos tenido dos programas previos en donde se ha hablado de la sinodalidad. Recuerdo la intervención de el padre Julián López Amozurrutia, ¿no?, que decía, el grande desafío no solamente es que me escuchen, sino que yo escuche, pero sobre todo también que yo haga llegar la palabra adecuada al otro. ¡Qué importante es esto! Maestro Samuel, yo le aseguro que cualquier obispo se entusiasmaría muchísimo si escuchara los proyectos de Ecología Solidaria, esa gran terraza, recuerdo, ¿no?, esa, porque el Maestro Samuel no solamente está en Chalco, sino que ya también incursiona muy fuertemente en la diócesis de Neza, y arriba de la casa episcopal ha puesto un jardín botánico ahí muy interesante, ¿no?, en donde hay una producción enorme de vegetales y de etcétera, que han ayudado a una economía solidaria. Eso se los tenemos que hacer llegar, Maestro Samuel, para entusiasmarlos, porque ese trabajo es fruto
o el fruto va a las parroquias más necesitadas de Mesa. Es un trabajo muy interesante. Entonces, el reto es escuchar, no solamente que me escuchen, pero también poner las palabras adecuadas que construyan comunión, que despierten esa voz que suscite también el ánimo, el aliento, etc. Maestra Itzel, la escuchamos con atención. Gracias, Maestro Samuel. Gracias, padre. Espero no verme muy utópica, pero creo que el futuro de la pastoral, de la cultura y educación en la Arquidiócesis de México está centrada en el restablecimiento del pacto educativo, poniendo al centro a la persona, pero no solamente a la persona del alumno, a la persona del padre de familia. Por lo menos aquí en la Arquidiócesis, a veces dejan a sus hijos en las escuelas porque tienen la necesidad de trabajar, ¿no? A veces llegan tarde, a veces también ellos están cansados, a veces no pueden atender a sus hijos o acompañarlos también en el proceso educativo. Hay que pensar en cómo saber acompañar al padre de familia y no solamente exigirle, ¿no? Que él también sea un educador en casa. Al docente, que es la labor, ¿no?, más fatigosa a las 3, 4, 5 de la tarde que termina la clase o la escuela, no se acaba, hay que llevarte la tarea a casa. También uno se lleva tarea de calificar, ¿no?, preparar exámenes, preparar la siguiente clase. Y también al personal administrativo y de intendencia, para mí en sí ellos son muy importantes porque ellos también son educadores desde su labor, ¿no? Desde abrir la puerta, desde que ven a una persona, los alumnos cuando entran ven a la persona que está ahí recibiéndolos y hay que darle los buenos días, ¿no? Al que está limpiando, que respete ese lugar donde ellos están haciendo el aseo. Es importante restablecer el pacto con el mundo laboral, por lo tanto con el empresario. Aquí tenemos 15 universidades que son... Y bueno, también en el norte, ¿no?, están las grandes universidades tecnológicas que forman a los grandes empresarios. ¿Cuál es el perfil del profesionista? No solamente están educando o formando a un profesionista, están educando a una persona que tiene limitaciones, que es relacional, ajá, que también tiene aspiraciones, ¿no? Pareciera que cada universidad sí le da un perfil al alumno, ¿no?, unas competencias, pero no vamos a contratar competencias, vamos a contratar personas. Necesitamos dialogar con ellos que nos ayuden exactamente a recibir, ¿no?, a una persona, no solamente a un perfil. Restablecer el pacto educativo principalmente entre los colegios de inspiración cristiana y con la diócesis, ¿no? De repente hablar de inspiración cristiana e inspiración católica, parece que ya hay un sesgo que creo que hay que romper, hay que volver, ¿no?, a entendernos, ¿no?, a relacionarnos, a crear esta unión, este pacto para trabajar juntos, de mirar a las escuelas también públicas, ¿no? Dentro de ellas tenemos muchos fieles católicos comprometidos con la educación y que pueden ayudarnos a lograr, ¿no?, estas aspiraciones dentro de estas escuelas. Para romper el paradigma, para mí, ¿no?, una de las grandes definiciones de educación es la que, bueno, muestra Monseñor Cafarra en un texto, ¿no?, que dice: educación es introducir a la realidad. Introducir a la realidad significa la verdad de las cosas, enseñar la verdad de las cosas. ¿Qué es? ¿Y la bondad para qué? Y entonces así nosotros poder promover una formación, ¿no?, en la dignidad de la persona, desde la concepción hasta el último día de nuestras vidas, afectiva, en la libertad, volver a formar en la reciprocidad varón-mujer aquí en la Ciudad de México, sobre todo en las universidades, en los CCHs, en las preparatorias, hasta nivel secundaria, ¿no? Tuvimos... pues bueno, una gran controversia en este día de la mujer, de las propias alumnas, ¿no? Y no, debemos que encontrar nuevamente esta reciprocidad. No podemos vivir solas y no podemos vivir solos. Somos necesarios. En el diálogo fe-razón, que no se piense que todo lo que dice la iglesia es dogmático, no es religioso. No, hay una razón propia del por qué lo decimos, ¿no? También en la valoración de las otras generaciones. Yo considero que los abuelos y los padres de familia tienen mucho que dar a la educación de
nuestros alumnos, ¿no? De una conciencia histórica, ¿no? Que la estamos perdiendo ahorita y pareciera que hemos olvidado nuestras raíces, y es algo precioso porque somos una cultura surgida de no dos, muchísimas culturas, y estamos, ¿no?, perdiendo eso, y comprometidos también socialmente, de manera cristiana. No solamente llevar a los alumnos a que hagan una labor, ¿no?, altruista, no, que realmente se comprometan, por lo tanto, en la producción de proyectos, en el desarrollo de proyectos sociales, que yo he visto que muchos colegios, ¿no?, también en los que he trabajado, han desarrollado de manera muy hermosa, y cuando llegan los chicos a ser profesionistas, ellos siguen con esta conciencia. Por eso digo, no me quiero ver muy utópica, pero creo que ese es el futuro de la pastoral educativa y cultural en la Arquidiócesis de México. Muchas gracias. Perdón, una última cosa, cambiar el paradigma. En la arquidiócesis también tenemos una asociación de editores católicos. También con ellos estamos trabajando ahora, ¿no? Antes solamente que, digamos, era una venta de libros, donde, ¿no?, en una gran feria que se exponía en la basílica, y ahorita es cambiar el paradigma. ¿Cómo, no? Ahora, en esta pandemia, el libro virtual, ¿cómo manejar ellos y seguir evangelizando a través de la palabra escrita? Gracias. Muchas gracias, maestra Itzel. No es utópico, verdaderamente. Vemos que el futuro tiende hacia allá. La solidaridad no puede ser una labor asistencial, no puede ser solamente una misión en Semana Santa, no puede. Todo eso está bien, pero el grande desafío es aprender a llevar a cabo una cultura solidaria. Monseñor Enrique, quisiera leer los saludos que tenemos en las redes, son muchas, pero antes no sé si usted quiera dar una palabra. Nada más una palabra que va brotando de lo que están diciendo. Lo decía la maestra Petrita y me parece muy bueno. Nos hemos ahorita casi reducido de educación a escuela. Y decía Petrita, hay muchos que no hablan y muchos que no están diciendo su palabra. Y necesitamos escuchar esos silencios de tanta gente que no está hablando y que nos está gritando muchas cosas a nosotros como iglesia. Y que tenemos que tener en cuenta, claro, la mayoría de ustedes son maestros y están en la labor educativa, pero abrir nuestro corazón a esto que ya decía la maestra Petrita y que ya también enunciaba la maestra Itzel, de ese cambiar cultura, de esa otra cultura. Ella decía de los padres de familia que son maestros y yo lo veo del campesino y lo veo del mecánico y lo veo de todo un mundo que dice a qué horas está en su casa esta persona, a qué horas educa y a qué horas nos va a decir una palabra. Y están gritándonos que ese es su mundo y que ellos también tenemos que tenerlos muy en cuenta en este camino sinodal. Muchas gracias. Yo pienso en la educación de adultos, pienso en la educación indígena, por ejemplo, pienso en pues, la educación para gente con algunas discapacidades. Hoy en la mañana estuve en una reunión larga con investigadores también, escuchar su realidad y buscan también a la iglesia. Así es, hay muchas comunidades que nos piden. Si les parece bien, voy a leer los saludos que hay, que son muchos, algunas preguntas, pero yo les invito a formular una conclusión en 10 palabras. Para cerrar nuestro programa, ya nos ampliamos un poco en tiempo, pero ha sido muy sabroso, muy, muy enriquecedor, así que santa paz. Y ahora con estas redes que no nos cobran, pues tenemos una ventaja que hay que aprovechar. Quisiera darles los saludos. Catalina López celebra este diálogo por la esperanza. Marisol Cruz también manda saludos. Edith Nieves también manda felicitaciones y saludos. Grisel Armas también saluda. Eréndira Andrade, María del Carmen Lara. Lula Vieira también nos saluda. Carla Viviana Galván dice saludos desde la dirección académica del Seminario Mayor de Texcoco. Y hablamos de la formación del presbiterio
Qué importante es ese espacio. Juan Ramón Rodríguez Reynoso nos manda saludos. Francisco Alberto Girón Zárate también nos manda saludos. Roberto Martínez, Luisa Enríquez, Martita Pérez. Luisa Enríquez dice, ay, señor Enrique, es normal, pero qué bueno que está aquí perseverando con esta tecnología. Mónica Falero Espita dice un saludo desde el Instituto Valle de Mexicali. Cecilia Flores, saludos cordiales. Flavia Parra Romero, muy buenas tardes, nos saluda. Que esto sea con la mayor gloria de Dios. Saludos desde Veracruz, México. Marta Elena Villa, qué emoción ver exponiendo todos sus conocimientos a nuestro director, el padre Ignacio. Le manda saludos Marta Elena Villa. Le felicita a usted, padre Nacho. Güeris Traslaviña nos saluda. Flavia celebra esta transmisión. Magda Rodríguez, Mac Rodríguez Martínez, saludos desde la diócesis de Tula. Cecilia Flores, la parroquia del Sagrado Santo Domingo de Tehuantepec, Oaxaca, presente. Alejandro Salas Martínez, saludos a todos y al padre Guillermo Arturo, a la parroquia de Jesús de Nazaret en Boca del Río, Veracruz. Marisol nos dice, qué alegría verlos y escucharlos, muchas bendiciones, Marisol Cruz. Cecilia Flores dice, gusto conocerlos y saludarlos. Betty Cortés nos saluda. Marta Portilla nos dice, felicitaciones por este espacio de diálogo sinodal. Es impresionante la formación profesional y todo el servicio de la iglesia, de estos responsables diocesanos. Agradece a un servidor. La saludamos con gusto hasta Veracruz, Jalapa, Veracruz. Luis Enríquez, apoyar a nuestros hijos, los que tenemos hijos vulnerables, no pueden acudir ni a clases ni a catequesis presencial. Sin embargo, hay que aprovechar las vías Zoom, Meet, etc. Roberto Martínez nos manda saludos, Jazmín Martínez también. Luisa Enríquez, a veces no todos los padres cuentan con herramientas, señal de internet. Sin embargo, considero que los papás estamos dispuestos a apoyar a nuestros hijos, aprendiendo niños y padres en este tiempo de cambio de modalidad de mentalidad. Cecilia Flores felicita a la profesora Petra, también a la maestra Itzel, Esperanza Hernández, Maricel Hernández nos saludan, Luisa Enríquez, Chela Córdoba. Luisa Enríquez nos dice, también profesores fallecidos en mi familia, mi hermano Germán siendo profesor ya había cumplido sus años de servicio, pero no se quería jubilar. Mi hermano falleció por COVID-19 y así ha pasado con tantos profesores fallecidos en este tiempo. Por supuesto, hay que reconocer que esta entrega pues también los expone a dar la vida. Le mandamos un saludo, Luisa, y nuestras condolencias. Anthony Almazán nos saluda. La maestra Marta Portilla dice, muy cierto, maestro Itzel, ser docente se convirtió en un trabajo de casi 24 horas. Además, las familias han llevado un gran peso para poder continuar con la escolarización formal de sus miembros. Ciertamente tenemos que escucharnos y en medio de una modalidad de educación a distancia, hay que aprender a no ser distantes y dialogar. Muchas gracias, Marta. Luz María Malán dice, cierto, maestra, muchas felicidades. Luisa Enríquez, es muy importante que todos los niños, adolescentes y juventud, todos estudien. Es un reto, pero no imposible. Agradece al señor Enrique Díaz. Su homilía precisamente de todos los días. Olga Llerenas nos saluda, Rosa Alicia Rivadeneira también nos saluda, Roberto Martínez nos dice, la educación no solo es llenarse de conocimientos, es humanizar a las personas a través de la educación desde las familias en los hogares. Y Inge Shela dice, es verdad, padre Ignacio, generalmente no se escucha a las escuelas particulares en sus necesidades
como si los alumnos no tuvieran los mismos derechos que las escuelas públicas. Quizá tengan otros recursos, pero seguro es que no por eso deben perder derechos. La escuela privada propone siempre, y aunque se vive en natural competencia por la matrícula, también se suma a la solidaridad y sinodalidad que es considerada. Saludos de Rosalía Torres Juárez, de Pancho y Clary Bolívar. Dice, muy enriquecedor este diálogo. Muchas gracias y saludos a los panelistas. Saludamos también a María Ferrer, a Icha García. Luisa Enríquez dice, muchas gracias, bendiciones a todos. Rosy Miranda, necesitamos humanizar, empezando con uno mismo en la familia, para que se dé con eficacia y solidaridad con el que nos necesitan educación, valores desde casa. Un abrazo fuerte a todos los profesores que están haciendo un esfuerzo doble. Leandro Medina nos dice, una gran alegría ver hoy docentes preocupados y comprometidos con una formación integral, humana y espiritual. Muchas gracias. No olvidamos, hoy es el Día Mundial del Docente, así que los felicitamos a todos. Le pido al padre Ignacio nos comparta sus 10 palabras de conclusión. Conclusión. En el documento de preparatorio para la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, se cita una frase que me gustó mucho, una frase de San Benito que dice, muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Es decir, a quien no ocupa posiciones de relieve en la comunidad. Y bien, yo quiero compartir brevemente un testimonio de un grupo de jóvenes de la preparatoria del Instituto Valle de Mexicali que se reúnen cada viernes en oración, con pandemia, sin pandemia, de manera virtual y ahora de nuevo en manera presencial. Esa perseverancia, acompañados por el diácono Carlos Daniel, encargado aquí de pastoral, ha sido para mí un testimonio clave de cómo los jóvenes también tienen algo que aportar y también tienen ese deseo de Dios. A mí me sorprende mucho. Y quiero cerrar como conclusión con las palabras del apóstol San Pablo, que recomienda a la comunidad, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pues desde aquí mi saludo y mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Padre Ignacio, maestra Petra, le escuchamos con su conclusión. Sí, padre, muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que tenemos que formar canales, hacer canales para que la comunicación fluya y llegue a las parroquias, todo esto que hacemos en la dimensión educativa y en las demás dimensiones. Y que aquellos que están olvidados y que no se escuchan, en esos canales de comunicación encuentren eco y encuentren algún alivio a sus dudas. Gracias, padre. Muchas gracias, maestra Petra. Saludos hasta Tehuacán. Por favor, saludos a su esposo, que también forma parte de esta pastoral educativa de esta diócesis. Gracias, maestra Petra. Padre, doctor Guillermo, lo escuchamos. Ok, en la última parte hablábamos de nuestras experiencias que pueden servir. Yo sintetizo en esta frase, educarnos bien para convivir mejor, escucharnos mejor, observarnos también, porque estamos armando los centros de escucha y estamos armando también en cada decanato y en las parroquias los observatorios católicos de la educación. Y el lema que está dentro de cada de estas, de estas dos como canales de comunicación con Pastoral de Educación y Cultura, tiene el lema, educarnos bien para convivir mejor, porque ese es el gran lamento. No sabemos convivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Guillermo. También señalo que el Padre Guillermo está trabajando fuertemente con las escuelas de perdón y reconciliación, llevando estos centros de escucha, pues metodologías de futuro, ¿verdad? Que implican un acompañamiento personal, grupal, comunitario a las personas para trabajar sus heridas y, por supuesto,
aprender a vivir el perdón y la reconciliación. Gracias, Padre Guillermo. Lo escuchamos, Maestro Samuel, adelante. Sí, pues, así como hay competencias ahora docentes y de cada asignatura, de cada campo formativo, pues ahí, después de esto, se me ocurre como que debería crear un poco las competencias de la sinodalidad, ¿no? Si tanto se habla de competencias, ahora habría que crear, ¿no?, estas competencias para la sinodalidad, ¿no? Y que dentro del magisterio, que entendemos bien la terminología de competencias, justamente viéramos claras que existen estas que nos pueden llevar a vivir en sinodalidad. Muchas gracias, Maestro Samuel. Muy importante, no solamente es un deseo, sino que tiene que convertirse en un camino educativo que nos lleve a vivir la sinodalidad. Gracias, Maestro Samuel. Maestra Itzel, la escuchamos con su conclusión. Gracias, padre. Bueno, a la mente se me vienen varios de mis maestros, ¿no? También educadores a nivel profesional. Y uno de ellos, Monseñor Mario Toso, decía, ¿no?, que nosotros los hombres somos seres relacionales por nuestra humanitas, por indigencia, pero también por generosidad, ¿no? Entonces, que prevalezca más la generosidad de compartir en el orden del bien, de la verdad, del amor, ¿no?, de la felicidad, de la justicia. Y junto a Piero Coda, que también fue mi maestro, cuando él hablaba que había que construir el reino de Dios, era construir un reino de perdón, un reino de misericordia, un reino de justicia, un reino de libertad, que eso era verdaderamente el reino de amor de Dios. Por lo tanto, yo invito a todos los educadores, a todos los implicados en la educación, padres de familia, empresarios, que ahorita estamos llamados a esto, ¿no? Compartir, porque somos generosos, escucharnos, y al mismo tiempo tener siempre en la mente el construir esta sociedad, pues, para nuestras futuras generaciones, esos jóvenes llenos de ilusiones, esos niños, esos pequeñitos también, infantes, ¿no?, los neonatos, porque para ellos es que queremos construir este reino de Dios. Gracias, padre. Muchas gracias, maestra Itzel. Me hizo eco sus palabras con la homilía, precisamente, del señor Enrique Díaz, que le escucho todas las mañanas. El señor Enrique Díaz decía hoy: hablamos muchos de preceptos y poco de la conversión y de la compasión. Es decir, nuestra iglesia se caracteriza por eso, por ser una iglesia a imagen de Dios. Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia. Por lo tanto, pues esta es una de sus claves fundamentales. Monseñor Enrique, no sé si quiera usted también participar en estas conclusiones. Adelante. Nada más que agradecer a ustedes, grandes maestros, y decir que sí se puede hacer más. Lo que decía la maestra Itzel, como sueños utópicos. Yo creo que tendremos que vivir de sueños, pero con los pies en la tierra. Tendremos que buscar ideales y tendremos que seguir sembrando esperanza. En este mundo tan lleno de pesimismo, necesitamos seguir sembrando mucha esperanza, la misma esperanza que nos da Dios, el Dios que no se tienta el corazón, diríamos, que es generosidad para hacerse uno con nosotros, y que Él tiene el sueño de la esperanza. Entonces, que sigamos soñando y que sigamos teniendo esperanza, pero una esperanza comprometida y una esperanza dinámica. Gracias, señor Enrique. Es muy importante adentrarnos en estos documentos, en el documento preparatorio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que se titula así, ¿verdad?, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Usted lo puede buscar y encontrar fácilmente si lo googlea, ¿verdad? Este sínodo, este esfuerzo grande, precioso, que ha hecho el Papa Francisco, lo ha puesto así, como una característica constitutiva de la Iglesia para este nuevo milenio. Les invito a compartir, no solamente a ustedes que nos escuchan, sino ustedes también
que participan. Les invito a compartir este diálogo por la esperanza número 99. Llevamos ya un esfuerzo de 99 semanas aquí sirviendo desde esta dimensión de pastoral educativa y de cultura. La siguiente semana tendremos un diálogo con intelectuales, tendremos un diálogo con gentes de la cultura, de la educación, así que les invitamos. Será muy interesante escucharles y será muy interesante, por supuesto, también escuchar sus voces. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga, a la Universidad del Valle de Atemajac, a la UDUCAL, también a la Organización de Universidades Católicas, su apoyo para esta transmisión. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo y todo su equipo de producción, al licenciado José Martínez, así como al equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura. Muy buenas noches, muchas gracias a todos de nuevo por su tiempo, por su palabra, por su esfuerzo y, por supuesto, por compartirnos su experiencia de fe, de comunión y de esperanza. Muy buenas noches, muchas gracias.